Buenas tardes, Ricardo Patara del NICBER. Voy a hacer un histórico de qué es esa propuesta. Ya viene desde 2012. Fue una infeliz idea que tuve yo de proponer un cambio a un texto, un cambio sencillo al primer punto, pero se vio que no era así tan sencillo. Wow, se mezcló alguna cosa acá. Bueno, la verdad que existe en el texto actual, en dos partes específicamente, una referencia a dial-up. Sabemos que es una tecnología que tiene sus características, principalmente de conexión dinámica, de no asignación estática, fija, de una dirección IP por usuario, por su característica, y está bien reflejado en la política que no se justifica la reserva o asignación fija de direcciones IPs para los clientes de ese servicio. Bueno, lo que se proponía era ajustar eso, de que si bien dial-up se aplica bien a ese caso, hay otras tecnologías que también se aplican en ese caso, que tienen características de conexión dinámica y no tienen mucho justificativa reservar o asignar direcciones fijas para cada usuario si esos usuarios, por la naturaleza de su conexión, de la característica técnica de la conexión, no se quedan conectados todo el tiempo. Bueno, esos son los párrafos donde hay la referencia a dial-up. La primera propuesta que se presentó en 2012 fue sacar el dial-up y sustituir por conexión no dedicada. O sea, no se restringe solamente a una tecnología, y se comprende el espíritu del texto, que era conexiones no dedicadas. No se obtuvo consenso, regresamos a la lista y cambiamos por una otra versión. Y ahí la propuesta era sustituir el término dial-up por acceso a usuarios, conexión de usuarios de acceso dinámico, que está bien, pero no se obtuvo consenso. Cambiamos para una segunda versión, cambió un poco más, y ahí el texto final sería usuarios de conexión que permita asignación dinámica de direcciones. Se complicó, se puso un poco más de detalles. Tampoco se obtuvo consenso. Y la versión 3 fue conexión no permanente, que es parecido con la primera versión. Tampoco obtuvo consenso. Y por eso, en mayo de 2003, hace un año, los chairs y con la comunidad se propusieron la conformación de un working group para estudiar el texto. O sea, si los que estaban ahí no estaban de acuerdo con el texto propuesto, que se juntaran y propusieran un texto. El working group se conformó en junio, en agosto, y trabajó de agosto a octubre. Tampoco hubo consenso en texto, en una propuesta de un texto, ¿no? Y ahí, está un poco confuso, pero la idea, habrían dos propuestas del grupo. Una sería usuarios que, no sé, la misma continuamente, o sea, que utilizan las direcciones que no hay necesidad que sea la misma continuamente. Y la otra, un poco más larga, aquellas en las cuales las direcciones son reutilizadas en el tiempo por uno o más usuarios, de acuerdo con el diseño e implementación del servicio, entre los posibles escenarios, y ahí hay un listado de ejemplos, de SL, de dial-up, y así por delante. Estas fueron las dos propuestas del Working Group, que se presentó en octubre. Pero como el Working Group no llegó a una propuesta única, se presentó eso, el resultado del trabajo del Working Group, y se sugirió discutir en la lista, pero no hubo mucho comentario en la lista, y la recomendación de los chairs fue presentar esa historia y ver qué piensan ustedes que están acá. ¿Debemos seguir con eso? ¿Podemos elegir alguna de estas opciones que ya se presentó? ¿O abandonamos? La cual yo prefiero. Bien, abrimos el micrófono entonces para comentarios o consultas sobre esta política.
Basílio, vou falar em português. Patara, por que necessidade de fazer essa mexida, de mudar a palavra da IOP? Eu me pergunto até agora também. A verdade é que eu estava redigindo uma outra proposta, me encontrei com esse termo e tive a infeliz ideia de propor, vamos ajustar isso aqui para uma coisa que não restrinja a somente uma tecnologia, porque ali um texto especificamente falava de dial-up. A gente sabe de outros tipos de acesso que têm a característica do dial-up, para os quais não se justificaria a reserva, a locação fixa de um endereço IP. A minha proposta foi só isso, tirar o termo dial-up, que falava especificamente de uma tecnologia, e deixar um termo amplo, que não perdesse a ideia original, porque o dial-up estava ali, mas abordasse outras tecnologias também. Mas nós vamos deixar de ter algum tipo de benefício se mexer nessa palavra, ou se mudar ela por acesso dinâmico ou qualquer outra? Vai fazer algum efeito prático? É isso que eu estou querendo saber. Não. A proposta era uma atualização cosmética, por isso que eu assim, não me vejo muito contrariado em esquecer isso daqui. A ideia era um ajuste cosmético. Não tem impacto nenhum na forma como os recursos são alocados atualmente, não impacta, não vai trazer prejuízo nem benefícios, era um ajuste cosmético. Juan. Hola. Ahí va. Juan, yo soy parte del staff de la CNIC. Es un comentario al margen, de nuevo, como Carlos, como parte del staff no estoy ni a favor ni en contra de la propuesta. Pero sí, desde el staff queremos remarcar un poco la idea de los ajustes cosméticos que se hacen al manual. Son sumamente importantes. El manual es una herramienta que utilizamos día a día en servicio de registro y necesitamos que esté lo más actualizado posible para evitar cualquier tipo de confusiones o de trabas a la hora de administrar correctamente los recursos, ¿no? De nuevo, no estoy ni a favor ni en contra de esta propuesta en particular. Lo que sí estamos a favor es de hacer revisiones y que la comunidad haga revisiones, no periódicas, pero bastante seguido del manual para mejorar la manera en la cual nosotros trabajamos. No era eso nada más. Buenas tardes, Jonathan Arango, de Colombia. Tal vez he estado presente en un par de discusiones sobre esta política. No entendí muy bien lo que hablaron en portugués ahora los compañeros, pero creo que va por el mismo estilo de la opinión mía, y es que si es un cambio meramente cosmético, que no trae ningún beneficio, pero que eventualmente se pudiera traer o abrir las puertas a cambios en otras políticas, simplemente porque, yo no sé, tal vez en algún momento la idea de cambiar la política se refirió a que era una tecnología obsoleta o algo así, el término dial-up. Mas, sin embargo, todavía existen herramientas como el mismo Radius, por ejemplo, que hace referencia a los accesos dinámicos o de dial-up. Entonces, tal vez opinando lo mismo que el compañero anterior, me parece que es innecesario ese cambio por lo pronto. Si no aporta, ni quita, ni pone, y desde el 2012 estamos patinando en lo mismo, pues yo pensaría que es mejor parar ahí y dejarla quieta. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. ¿Consultas o comentarios adicionales? Yo voy a sacarme por un momento el sombrero de Cher, como moderador del foro, y voy a expresar mi pensamiento acerca de este tema. Sí, parece un poco tonto que hace 3 años que estamos discutiendo por algo que es cosmético. Puede parecer un poco tonto. Yo creo que no es algo tan menor. Creo que las políticas, como mencionaba Juan, sí necesitan ser revisadas, aunque sea por el texto, ¿sí? El manual de políticas es público para nosotros y para el resto del mundo. A mí no me gusta hablar tampoco de tecnologías obsoletas, digamos, sino, bueno, hay nuevas tecnologías que por ser mejores en muchos aspectos van sustituyendo a las anteriores,
pero las anteriores siguen siendo válidas en, o aplicables por lo menos en algún caso. No se trata de sacar el término dial-up porque sea obsoleto, no, se trata justamente de cambiar porque ahora todas las políticas, todo en el manual, se hace referencia exclusivamente al término dial-up, ¿sí? Hay muchas tecnologías que surgieron después del dial-up, ¿sí? Que también tienen recursos de direccionamiento asignados dinámicamente, ¿sí? Y que no están contempladas en ese texto. Ese es el motivo por el cual entiendo que se propone este cambio, esta revisión del manual, ¿sí? ¿Es necesario que sea a través de una política? Sí, porque vamos a cambiar el texto de una política, ¿sí? En este caso, el cambio no afecta el contenido de ninguna, el contenido, digamos, de fondo de ninguna política, pero podría afectarlo. Entonces, el proceso es a través de una política, ¿sí? No puede ser algo que haga arbitrariamente el staff del ACNI. El staff del ACNI no puede arbitrariamente modificar el manual, ¿sí? Se tiene que hacer a través de una política. Yo creo que es necesario actualizar ese término, por un término que contemple tanto la tecnología de dial-up como el resto de las tecnologías, ¿sí? De hecho, a mí me gusta el uso del término recursos de direccionamiento asignados dinámicamente, digamos. Pero, en última instancia, en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo es justamente en el término, ¿sí? Sofía. Sofía Silva, del ACNIC. Solo para reforzar lo que dijo Juan y sobre la misma línea que tú comentabas, me parece que es importante que quede claro que cualquier ambigüedad en el manual o cualquier frase que no representa la realidad hace que los Ghostmaster tengan que estar improvisando de alguna forma, o sea, en cada caso decidiendo cómo actuar porque el manual no les dice claramente lo que tienen que hacer. Entonces, de nuevo, sin opinar ni a favor ni en contra de la propuesta, es importante esas revisiones y que no existan esas expresiones ambiguas o que no representan la realidad actual para que los Ghostmaster puedan hacer correctamente su trabajo. Lía Solís, apoyando la noción de Nicolás y de Sofía, creo que es importante que cambiemos el término porque no se puede estar explicando que cuando se hace la solicitud, el término no específicamente solo dial-up y uno esté buscando otra política para la solicitud de direcciones IP o cambios de IP. Estoy de acuerdo con el cambio. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, para resolver este tema, vamos a hacer un llamado a consenso, no a favor o en contra de esta política en particular, ¿sí? Vamos a hacer un llamado a una expresión del foro de si es el foro entiende que se debe actualizar el manual o no, ¿sí? En caso de que el foro entienda que no se debe actualizar el manual, automáticamente esta política queda descartada, ¿sí? Y bueno, queda la opción siempre de que alguien presente una nueva política al respecto. Y otra vez volver a lo mismo. En caso de que el foro se exprese a favor de actualizar el manual, ¿sí? Lo que haríamos sería retornar la política a la lista para discutirla, poner una fecha límite para presentación de propuestas de alternativas al término de dial-up. Una vez terminada esa fecha límite, vamos a tomar todas las sugerencias que se volcaron y vamos a hacer una especie de elección electrónica en la lista de cuál es el término. Y una vez que eso se cumpla, vamos a encomendar al staff del ACNIC a que actualice con ese término consensuado el manual. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedir la ayuda de staff del ACNIC para contar los votos. Aquellos que estén a favor de actualizar el manual de políticas con respecto al término de dial-up, levanten la mano. Bien, aquellos que no estén a favor de actualizar el manual de políticas en lo que respecta al término de dial-up, levanten la mano.
El conteo de votos es 70 votos a favor de actualizar el manual, 4 votos en contra de actualizar el manual. Entonces, la política va a retornar al foro, se va a poner una fecha límite para presentación de alternativas exclusivamente al término de Dial-Up y luego se elegirá de alguna manera electrónica en el foro el término más adecuado. Muchas gracias.